a vacunar, ¿verdad? Todo. Sí, por eso que llegó el tema de corona. ¿Allá tú, Valdete? Ahí está, es el invasor de planeta. Tiene un año y medio de cerro americano. Este viene de los demonios apretalados de con Miguel Martínez. Este, no lo hemos jugado, tiene 2 meses apenas aquí. Ya se aclimató. Este, yo pienso que lo vamos a estrenar el día 1 de enero, cuando cumplimos un año. Cuando cumple un año la ganadería. Lo estamos trabajando porque sí, no sabía nada de la gamarra. Ahorita ya estamos más manejables de cuando venía. Este se llama el invasor del planeta.
Este se llama el satélite. Es un torito criollo. Este lo sacamos de la engorda. Calamos un lote y de ahí salió. Se llama el satélite. El satélite tiene 2 años apenas, está nuevecito. Tiene 3 jugadas. Ya con jinete y ha respondido bien, está muy fuerte. Tiene reparo muy fuerte. Y un toro noble. Es mexicano este. El satélite. Ahí está, este se llama El Especial. El Especial es un becerro también de 2 años. Este también viene de la engorda. Calándolo y salió. No se esperaba mucho de él. Pero la primera cala con el jinete, sí, se le vio mucho metal. Tiene el reparo muy alegre, tiene mucho cambio. Sale recio. También es medio, pues este mexicano, criollito, El Especial. Este se llama El Alérgico. Es un torito, tiene 2 años también. Este también viene de la engorda. Este. Lo calamos y desde la primera también. Muy, muy bueno. Tiene un reparo elevado de atrás y torcido. Tiene 6 jugadas. No lleva ni una queda. Viene jalando bien recio. Y es de los que van a estar para el aniversario, si Dios quiere. Es El Alérgico, se llama.
becerro, este criollo, se llama el mecánico. Este becerro también, este es uno de los que sacamos de la engorda, pero es un becerro que está muy, muy bueno, está fuertísimo. Tiene un reparo chicoteado y sale recio, tiene una salida recia. Tiene 3 jugadas y las 3 jugadas ha salido igual. Este es de los que también va a estar este 1 de enero, en el aniversario. Se llama el mecánico. Ahí está este otro, este también acaba, este acaba de llegar, sí lo trajimos de allá del lado de Minatitlán. Se llama el tigre del volcán. Nos hizo el favor de pasándolo el amigo Eder Castañeda. Le mando un saludo, porque nos hizo el favor de pasarnos este ejemplar. Este ya viene jugado, tiene 8 jugadas y todas viene. Pues bien invicto, muy explosivo, muy poco le han aguantado en las jugadas que tiene. Trae cruza de vaca de casta, un toro americano, se llama el tigre del volcán. Dale. Se cagó el camarógrafo. Otra vez, ¿eh? 1, 2, 3. Y este otro se llama el sintético. Este tiene también 2 años. Este becerro tiene historia. Este también lo sacamos de la engorda, pero este trae historia más atrás. Mi papá compró un lote de vacas por allá por Acotemo, Colima. Y venía una vaca, venía cargada del becerro. Mi papá compró la vaca, la volvió a vender aquí a la comunidad vecina de Calera. Y al muchacho ya le crió la vaca y nació este becerro. A los 2 meses, la vaca ya no la encontró, no sé si se la robaron o no sé qué pasó. Y el becerro quedó solo, quedó Pepe, como le decimos. Y se lo vendió así como estaba, tenía 2 meses el becerro. Y ahí se la navegó en la gorda ahí. De hecho, un día vayamos patas para arriba dentro de un comedero. Pensamos que ya estaba muerto. Pero no, todavía alcanzamos a llegar y lo salvamos. Y ahí está, y ha jalado recio, es de los fuertes, el sintético.
Y aquí está este otro, se llama el turco. Este también viene junto con el tigre del volcán. Él también nos hizo el favor, este Eder, de pasárnoslos. De hecho, este fue de los primeros que llegaron de poner. Es el turco, el torete. Muy bueno, tiene 3 años. Tiene varias jugadas. Creo que nomás tiene una queda. Pero está respondido bien. Tiene reparos fuertes y tiene también reparos elevados. Y ahí está, es el turco. Para que no le pierdan la huella. Este otro se llama el gorila, un becerro también criollo de ida engorda, un becerro de 1 año y medio, uno de los más muevetones, un becerro embuchador, tiene 4 jugadas y ha respondido bien, estamos pensando si lo metemos al aniversario, vamos a ver de aquí a esas fechas, a ver cómo está. El gorila. No, buenas tardes, mi nombre es Jorge Michel de Rancho Titanes del Pacífico. Estamos haciendo aquí mostrando las instalaciones. Ahorita fuimos a ver el pie de cría, las vacas, y unos becerros que también próximamente vamos a estar metiendo a la jugada. Y ahorita, como pudieron ver, les mostramos cada uno de los ejemplares. Nosotros somos nuevos en esto. Bueno, no tan nuevos, ya tenemos mucho tiempo calando becerros y llevando aquí a las plazas de los pueblos vecinos. Pero ya como Rancho Titanes, ya tenemos 1 año, lo acabamos de cumplir ayer, 20 de diciembre. El proyecto empezó en el 2021, 20 de diciembre del 2021. Ya cumplimos 1 año. Nada más que por motivos de trabajo, lo vamos a hacer el día 1 de enero del año 2023. Ya estamos a unos cuantos días. Ya cuando este video salga, yo creo que ya va a estar la fecha hecha. Pues no ha sido fácil. 1 año se dice fácil, pero no lo es. Nos hemos topado con buenas y malas. Gracias a Dios ha habido más buenas que malas y hemos hecho buenas amistades con amigos que conocen del medio, como lo es el amigo Paco Valencia de Rancho La Tetera, que le mando un saludo. Por ahí nos ha hecho el favor de pasarnos algunos ejemplares y siempre está al pendiente de uno, pues, dándole consejos. También al amigo Eder de allá de Minatitlán, nos ha pasado buenos ejemplares como el turco, el tigre del volcán y el rey de los gallos. Pues no hemos jugado mucho porque yo ahorita estuve radicando allá en Estados Unidos, pero ya, pues ya estamos aquí, ya vamos, si Dios quiere, a empezar a trabajar más los toros. También tenemos por allá, como ya vieron, un pie de cría, algunas compradas, algunas ya hechas ahí en casa, pero le estamos echando ganas para un día traer ya la propia línea de uno.
Pues, como pudieron ver ahí, nosotros jugamos con un cajón, pues, decente. El pretal, pues, aquí lo pueden ver. Pretal es, pues, también decente. La espuela que caiga. Nada más que como son toretes nuevos, pues, tratamos de meterle un medio filo para irlos llevando, ¿no? También, pues, cuidando a los jinetes. Hemos estado trabajando con dos palomillas. Son los de aquí, de la región, los niños guerreros. Ahí el amigo Fernando, Rafa, Adán, de aquí de Jala. Son los niños guerreros. También con los pequeños fantásticos de Boogie de Tecomán, ¿ya? Con ellos hemos estado trabajando. Por ahí hubo una fecha que no se hizo por el clima. Se iba a volver a trabajar con ellos, pero no se pudo. Y esta va a ser la segunda vez que vamos a trabajar con ellos. Y también ya estamos listos para nuestro evento que se viene, el primer aniversario, que será domingo 1 de enero del 2023, donde estarán toros como el sintético, el invasor de planeta, el alérgico, el satélite que está aquí a mi espalda, el turco que está también aquí a mi otra espalda. Van a estar los niños guerreros, los pequeños fantásticos. Van a estar en las montas, va a estar narrando el amigo Luis Anguiano de Tecomán. Van a ser 10 montas, por ahí va a haber dos ganaderías invitadas, los explosivos de Oscar Amador y Rancho La Tetera del amigo Paco. Y pues aquí estamos echándole ganas, no ha sido fácil. El que tiene toros y diga que es fácil, yo digo que está echando mentiras, porque es una chinga. Desde darles de comer, vitaminarlos, desparasitarlos, estar al pendiente de ellos. No, ahora sí que no es fácil, pero si algo te gusta, pues le echas ganas. Muchas veces, sí nos quisimos dejar de esto, pero esto no se quita. Esto es algo que ya lo traes en la sangre y ya no se quita. Por ahí, cuando empezamos, por la mala experiencia, pues unos animales se nos quebraban pero pues nadie nos ha enseñado, y pues ahí nos fuimos enseñando, y gracias a amigos que nos aconsejaron ahí. Y así fuimos, porque en esto diario se aprenden cosas nuevas. No hay un día que no aprenda algo. Y aquí seguimos. También muchas gracias a la gente que nos ha contratado hasta poquitas fechas. Mucha gente me ha hablado, pero desgraciadamente, pues no hay quien maneje los toros, pues, en cuestión de a la jugada, pues, porque como dicen por ahí, solamente la mano del dueño, ¿eh?, la que ya, pues, uno ya los conoce. Ya, pero ya vamos a estar trabajando, ya estamos aquí a la orden. Por ahí tenemos una página en Facebook, Rancho Titanes del Pacífico, Los Toros Revolucionarios de Jorge Michel. Ahí estamos. Cualquier mensaje, ahí se los vamos a estar contestando. También por la página de Filmaciones Molina, ahí van a encontrar algunas de nuestras jugadas. También yo pienso que por ahí próximamente va a estar este video. Pues, ¿qué te podré contar? ¿Los primeros que tuviste?
Sí, yo empecé con dos toretes, pero hubo dos toretes que un amigo me prestaba, Mariano, que actualmente también está trabajando con nosotros, Caporal, es el que diario está aquí de planta. Por ahí me prestaba para completar la jugada un torito guaco, barcino, el Bambán, y otro que se llamaba el gordito volador, un torito Brahman. Muy buenos. Ahorita ya, pues, ya no está nada, pues. Ya pasó su tiempo. Pero hay más. Ahorita ha salido más toretada. También le hemos batallado para conseguir bueno. El toro mexicano, pues, una que no es barato. Si es peor, si es bueno. Y uno le ha batallado bastante para conseguirlos. Pero aquí están. Los que están aquí, ustedes ya vieron, son porque han despuntado de entre varios. Por ahí también agradecerle a algunas personas, algunas ya no están, ya, pero aquí se les sigue recordando, como fue don Juan Villa y su esposa de Duviges, que por ahí nos hacían el favor de prestarnos ahí su potrero y también su ganado. Y también al amigo Chuy Rincón, que ya no está. También, donde quiera que se encuentre, le mando un saludo y gracias por todos sus consejos. Seguimos echando ganas. El camino no sabemos que no va a ser fácil, pero pues tal vez no lleguemos a ser una de las número una, pero sí de estar entre las mejores y visitar toda la República Mexicana algún día. Ahorita, pues, hay que empezar con lo local, ¿verdad? Con lo de uno, pero poco a poco se van dando las cosas. Esperen más noticias del rancho. Para el próximo año vamos a estar renovando toros, a seguir trabajando para estar en el gusto de ustedes, con toros mexicanos y algunos americanos, pero de la mejor calidad. Pues hasta aquí llegamos con esta pequeña entrevista, ¿verdad? Para que conocieran las instalaciones, cómo trabajamos con los toros y así. Pues les mando un saludo, amigo Jorge Michel de Rancho Itarán del Pacífico, y todo el equipo que lo conforma, mis hermanos y mis papás. Reciban un cordial saludo y nos vemos hasta la próxima.